Les pido que presten mucha atención al siguiente video. Se trata de una sesión que se hizo en el Congreso de la Ciudad de México. Una sesión que se realizó ya hace unos días, en específico el pasado 18 de septiembre. Estaba la comparecencia de la secretaria de gobierno como parte del informe de Claudia Sheinbaum. Y presten atención a lo que ocurre con la diputada Valentina Batres, diputada local por la alcaldía Álvaro Obregón del partido de Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que ocurre? Usa una pantalla verde en la parte de atrás para cambiar la imagen, para cambiar el fondo. En el fondo que coloca es el fondo que ella pone de manera artificial. Esto lo hacen mucho los youtubers. Yo en lo personal no es algo que a mí me guste hacerlo, pero ponen como si estuvieran en otro lado, como si estuvieran quizás en un estudio de televisión, en un set de noticias, en el caso de youtubers de noticias, o se puede trasladar uno a donde uno quiera. Lo que la diputada puso fue una foto suya, una foto de sí misma para retirarse. Y parezca que nunca se fue. Conformidad con lo establecido en los artículos 153, Valentina Batres, cuadro de 154, en medio. 155, 157, 159 y 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y con el acuerdo CCMX. Perdón. Es importante, diputada presidenta, para que quede registrado una corrección. Podemos notar que la pantalla queda ahí estática, ahí aparece su propia mano ajustando otras cosas, pero el rostro queda estático. Quizás hay un poco de ruido por el efecto, pero esto es lo que ocurrió. Y de esa manera, la diputada se pudo ausentar de la sesión sin que nadie le diga que no estuvo en la sesión. Estuvo una fotografía de ella allí, montada de manera artificial. Te dejo el link de la sesión del Congreso de la Ciudad de México en la descripción de este video y empieza a ver el video a partir del minuto 26. Ahí es en donde aparece. Esta fotografía permaneció al menos por 46 minutos. Si bien de pronto cambiaban la cámara y mostraban o muestran solamente a una sola persona a la que esté hablando, pero es a partir ya de la hora de la transmisión cuando ya se ve de regreso a ella, a la diputada, la de a de veras. Así comenzamos. Bienvenidos. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿No que ya se había acabado la inseguridad? El gobierno ya anunció el plan de pacificación, ya dio terminado el programa de golpe de timón porque considera que ya no hay grupos delictivos en ese estado, pero pues los hechos no nos están diciendo lo mismo. De pronto en redes sociales varias personas, varios conductores se empezaron a preguntar, ¿qué ocurre en la carretera que une Celaya con Salamanca, justo a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, que le da nombre al cártel porque precisamente de allí se originó este grupo delictivo? Lo que medios locales empezaron a reportar fue que en la misma vialidad fueron usados ponchallantas, que detectaron ponchallantas, que había un tráiler allí atravesado, incendiado. Al lugar se movilizaron elementos del ejército, de la Guardia Nacional, se movilizaron policías estatales, revisaron y resguardaron la zona y posteriormente, pasadas unas horas, liberaron la vialidad. No se informó de manera oficial el número de detenidos. Lo que sí dijeron es que no hubo ni heridos ni personas fallecidas. Coincide precisamente que al mismo tiempo hubo un operativo policíaco que acabó en una balacera y en diversas persecuciones. Esto estaba ocurriendo en la comunidad de San José de Merino, en los límites de los municipios de Salamanca y Juventino Rosa. Si bien las autoridades no han establecido ninguna vinculación entre estos dos acontecimientos, sabemos, al menos recordamos, que cuando había un operativo en contra de algún grupo delictivo en Guanajuato, la respuesta, principalmente contra el grupo delictivo de origen en Guanajuato, la respuesta era hacer narcobloqueos apoyados
incluso por habitantes de algunas comunidades. En esta ocasión no fue con grandes dimensiones como habitualmente se solían hacerlo, pero a final de cuentas vimos este tipo de hechos. El medio local, El Sol del Bajío, ha ofrecido también más detalles sobre lo que ocurrió. Ha informado que el cártel Santa Rosa de Lima atacó a policías estatales a la 1:50 p.m. de este lunes 21 de septiembre. Este hecho fue captado por las cámaras del C5, por lo que hubo respuesta de las autoridades. Y lo que se aseguró fueron 3 vehículos y, reitera, no hubo detenidos. Bueno, aquí aclara que no hubo personas detenidas, pero tampoco hubo heridos ni muertos. Esto es lo que han reportado en las últimas horas, en medio también de una gran ola de dudas de si es todo lo que han reportado algunos medios locales lo que tienen que reportar las autoridades, si es todo lo que verdaderamente ocurrió. Ya sabemos que en la gran mayoría de estos casos, nos enteramos de otras maneras, pero no por la vía oficial. Hace apenas unos días, el pasado 18 de septiembre, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de Seguridad Federal, pues reconoció que hubo un incremento en los delitos cometidos por la delincuencia organizada en todo el país. Si bien dio cifras alegres de disminución de delitos de otros tipos, en cuanto a los delitos cometidos por la delincuencia organizada, hubo un aumento del 53.8% tan solo en lo que va de este 2020 respecto del mismo periodo del año 2019. Y destacó que en Guanajuato hubo un incremento de este delito en 32% y que en Guanajuato también está entre los 6 estados con más robo de hidrocarburos a nivel nacional. Ahora bien, también hace unos pocos días, en específico, te traje este video el 16 de septiembre, que durante las celebraciones de las fiestas patrias en el estado de Guanajuato, mientras el gobernador estaba con el grito, con el festejo, hubo en Guanajuato 3 homicidios, la noche del 15 de septiembre y la mañana del 16 de septiembre. Hubo también un ataque en contra de una familia en donde iban 2 adultos y un menor de edad, en donde uno de los adultos resultó herido, afortunadamente el resto resultó ileso, y que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el 15 de septiembre, ya no nada más en la noche del grito, sino en todo el día, hubo 13 homicidios en esa entidad. Un día después de que te traje ese video, el 17 de septiembre te traje otro video. Estás viendo en pantalla parte de una balacera que derivó justo de este acontecimiento. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Bueno, en la madrugada del 17 de septiembre, un comando disparó en contra de asistentes a un velorio en el municipio de Celaya. De hecho, a este momento, si bien en esa ocasión, en el día de la agresión, se habló de 5 personas fallecidas, de 5 víctimas mortales, a este momento que estoy haciendo esta transmisión ya suman 10 las personas muertas derivadas de esta agresión. Al lugar se movilizaron la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército, hicieron un operativo. En ese operativo se encontraron con 4 presuntos delincuentes, se dio una persecución que acabó en un enfrentamiento que es parte de lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Pero hay más, y de estos últimos días. Apenas el pasado 18 de septiembre, el diario El Universal publicó en su primera plana este artículo que habla sobre la disputa de Guanajuato, la disputa por Guanajuato, por la zona que estaba bajo control o que está bajo control del cártel Santa Rosa de Lima. Lo que afirma el diario es que pues varios grupos delictivos están queriendo tomar el control de donde está asentado el cártel Santa Rosa de Lima, derivando o aprovechando que fue detenido su líder, el Marro. Es por ello que afirma el diario que lo que han observado es que las matanzas continúan y prevén que aumenten las extorsiones debido a que existe una crisis económica por parte de las organizaciones delictivas. Señala que precisamente los cárteles que tienen presencia o que están buscando tener más presencia en la entidad son
además del que ya sabemos que está asentado allí, el Cártel Santa Rosa de Lima, está el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y la Unión León, enumera justo el diario El Universal. Apenas también en los últimos días, el secretario de Seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, presentó un informe ante el Congreso local, también como parte de los informes que están dando en varios gobiernos, y dijo que el 91% de los homicidios dolosos que se ha cometido en Guanajuato en el último año corresponde a las pugnas, a los enfrentamientos que tienen cárteles, que tienen los grupos delictivos en esa entidad. Otro caso, Juan Miguel Alcántara Soria, quien fue procurador de Guanajuato, dijo a Milenio que hay indicios de que existen también alianzas entre grupos delictivos. Una de estas es la del Cártel Santa Rosa de Lima con el Cártel de Sinaloa, debido a hacer negociaciones con el nuevo líder del Cártel Santa Rosa de Lima, identificado como El Azul, quien llega después de El Marro, el ex procurador, que pues el gobierno actual no puede cantar victoria de que ya se acabó la presencia de la delincuencia organizada. Todo esto ha ocurrido del 16, 17 de septiembre a la fecha. Estamos a 21 de septiembre y no se nos olvide que el 17 de agosto, y no me voy a cansar de repetirlo y de recordarlo, el gobierno de Guanajuato puso fin al operativo que tenía como objetivo combatir a la delincuencia organizada, ya de por sí cuestionado la eficacia específicas enfocado al proceso de pacificación de Timón e inició otro y considera que solamente hay un remanente del cártel Santa Rosa de Lima, negando la presencia de todos los demás grupos delictivos, a pesar de los indicios, a pesar también de los hechos. Y nuevamente te lo comparto, porque no se nos puede olvidar. Esto dijo el secretario de Seguridad de Guanajuato el 17 de agosto, Alvar Cabeza, que hay grupos delictivos. A partir de la detención del Marro, se tiene detectada la incursión de este personaje, y si se tiene detectada la incursión de nuevos grupos. Maestro Álvaro, por favor. Sí, muchas gracias. En este momento no, vemos algunas manifestaciones en algunas redes sociales, en lo que es la labor de inteligencia operativa y táctica, no tenemos constatado esto, estaremos muy al pendiente de poderle informar a la comunidad si es que esto se llega a concretar. Bueno, no, según esto sí nos estamos escuchando. Se está trabando. Es curioso porque no he tenido problemas con el canal secundario, pero en el canal principal, en este canal, sí he estado teniendo problemas con la conexión. Creo que sí nos estamos escuchando. Díganme que sí, nos estamos escuchando y yo me sigo. Yo me sigo encarrerado. Ahora estamos... cambia de compañía de internet. No es la compañía. Estoy intentando... Se vio bien el video, muy bien. Pues continúo, creo que sí está fluyendo. Bueno, lo bueno es que ya iba para terminar. Con el video que acabamos de ver, queda claro que esto no se ha terminado, que la inseguridad no se ha terminado en Guanajuato. Y que es por eso importante darle seguimiento a temas relevantes como ha sido la inseguridad en Guanajuato mismo. ¿Cuántos medios no se olvidaron del caso de la inseguridad en Guanajuato tras la detención del Marro? Y creyendo pues que ya se acabó ese episodio de la inseguridad, y muchos se preguntarán ahora, pues ¿qué pasó con todo esto? ¿No que ya estaba todo en orden? ¿No que ya Guanajuato estaba todo en orden? Cuando lo único que ocurrió es que no ocurrió nada. Las cosas cambiaron para seguir igual. Así que la invitación es suscríbete a este canal porque aquí le damos seguimiento a los temas importantes hasta que verdaderamente se resuelven estas temáticas. Las autoridades no nos deberían de hacer creer que ya las cosas cambiaron cuando en realidad no han cambiado. Te invito a que te suscribas a este canal, a mi canal secundario, que por cierto hace unas horas traje este video en el canal secundario, el tema de la reaparición de Ricardo Anaya y también de Vicente Fox, el libro de Ricardo Anaya, el cartucho quemado de la, en este caso, de El PAN.
en el canal secundario, suscríbete, el link está en la descripción de este video. También nos vemos al rato en el nocturno a las 11:30 de la noche y estoy en Twitch. Una vez que termino la transmisión de las 11:30 de la noche, a las 12:30 de la noche nos vemos directo en la plataforma de Twitch. La descripción está en el link está en la descripción de este video. Y una cosa más, te invito también a que recibas una selección de noticias escogidas especialmente por tu servidor, por el Caporal, en tu correo electrónico todos los días, de lunes a viernes en las mañanas. Le das clic justo al link que aparece en la descripción de este video, ahí dice dale clic, te va a abrir una ventana en donde debes escribir simplemente tu nombre y tu correo electrónico y vas a estar recibiendo en tu correo gratis este boletín informativo. Hay una gran cantidad de información que se está generando a través de este proyecto, así que ahí están las opciones. Gracias por seguir esta transmisión hasta el final. Gracias por tu paciencia con este trabón extraño, repentino en internet. Pero nos vemos al rato, 11:30 de la noche, aquí en El Caporal, en este canal, en este.